La producción orgánica es implementar otras alternativas de producción distintas a la aplicación de venenos y de fertilizantes químicos en la agricultura. La Asociación Campesina Agroecológica de la Región de Boquerón, ACAB, es el resultado de un proceso que empezó la comunidad acá en el corregimiento de San Cristóbal con el acompañamiento de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Pues Penca de Sábila llegó, sí, hace pues unos 6 años tengo Penca de Sábila. Y llegó pues con la propuesta de la agroecología. La agroecología es una propuesta que incorpora elementos de producción ecológica, de asociatividad, que incorpora el comercio justo, la comercialización pues directa. Me enseñaron a hacer los insumos, los biopreparados. Nos enseñaron todo esto, entonces ya nosotros digo porque es la familia, entonces ya fuimos corriendo como el hilo a esto y estamos muy contentos con él, porque es que ya ahora por la salud, lo económico también ha mejorado, porque la tienda pues se vende en comercio justo, ¿cierto? Como lo decía el antes. El comercio justo para nosotros y para nosotras es una alternativa de comercialización, donde se busca disminuir las cadenas de intermediación, mejorar los precios de los productos, o sea, el pago que las familias reciben por las cosechas, tener una interacción directa entre productores y consumidores. No hay consumidores y nosotros para qué vamos a trabajar en esta agricultura, ¿cierto? Entonces el apoyo de ellos, inclusive me van a poner 15 personas que consumidores vinieron a mirar el proceso de la huerta, a ver cómo trabajaba, a ver cómo si es orgánico, si es agroecológico. Y es muy importante porque uno para los cultivadores y nosotros estamos con esos químicos y vendemos con tan dañinos. Y igualmente para el consumidor. Y nosotros como consumidores, porque todos consumimos también, ¿cierto? Yo trabajo y consumo también. En la tienda de comercio Justo Coliflor, las personas pueden encontrar, además de los productos de hortalizas y verduras que se producen acá en el corregimiento de San Cristóbal, pueden encontrar productos de pan coger que vienen del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Y pueden encontrar otra variedad de productos que vienen de distintas regiones del departamento y del país, producto de procesos organizativos alrededor de la agroecología, alrededor de la producción orgánica. En este proceso de producción agroecológica de las familias campesinas, la tecnología se nos aparece en todas partes. La tecnología de nosotros es como, por ejemplo, preparar los abonos. El esteco de los cerdos, del biodigestor, produce el gas con 3 marranitos que mantengo, le alimento el biodigestor y le da gas para 4 o 5 horas diarias. Y aparte de eso, produce el lisiviado, que también es abono. Entonces no se pierde nada, ni huele nada por ninguna parte, está todo sanito, ¿cierto? Siempre tenemos una pregunta antes de elegir un producto, ¿cierto? Una o muchas preguntas: ¿de dónde viene el producto? ¿Cómo fue producido? ¿Bajo qué técnicas? ¿Bajo qué tecnologías? ¿Qué ingredientes tiene? ¿A quién beneficia con la compra de este producto? Entonces esas son las preguntas que permanentemente ponemos con los consumidores y consumidoras de la tienda Coliflor y ahora de la sede campesina. Cuando hacemos todo esto, ponemos la pregunta por el consumo responsable y también por generar esa conciencia de conocer más. Cuando voy a un supermercado, cuando voy a una tienda, a la revueltería, conocer más de esa lechuga, de ese tomate que estoy cogiendo, de esa mermelada. Eso es el consumo responsable.